La elección va a ser o sea, la fiesta general es el día 25 a las 18:30 horas, entra el público al teatro municipal y se hace la elección con números artísticos y todas esas cosas. ¿Las candidatas a mujer? Sí, sobre 14 a 15 candidatas de distintos centros jubilados y de deporte hay tres. Ah, bien, ya está todo elegido, ya están todas las chicas O preparadas, me sea, las imagino. chicas están preparadas, tienen su ropa, tienen todo, están bien lindas, emocionadas, deseando que llegue ese día. Esta semana vamos a hacer prueba de escenario para que no se nos equivoque, no se nos ponga nerviosa. Pero le digo que tenemos desde 62 años hasta 80. Bien, aparte es muy importante también esto porque se les da valor a los adultos mayores. Sí. El adulto mayor necesita momentos de alegría, porque estamos pasando momentos muy difíciles y ellos necesitan mucho eso, de que tengan un momento, un espacio para poder disfrutarlo. ¿Cómo está trabajando la dirección en cuanto a los centros de jubilados que hay en la capital? ¿Cuántos más o menos cuántos? O sea, yo ya vengo del 2003. Visitando, teniendo centros jubilados, 24 centros de jubilados, de los cuales he sumado dos en Capital Centro. Hay centros de jubilados que no tienen un sitio a donde asistir, porque no tienen un sitio físico. A los demás centros, sí, tengo cuatro centros que no tienen un lugar físico donde estar. Lo importante es que tengan un lugar, tal vez se está gestionando para que termine siendo este año o haga un poquito más de tiempo. No, 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 durante este año estamos con la gestión. Quizás lleguemos a febrero del año que viene y ya tengamos todo ordenado. Tenés en cuenta que la gestión es muy nuevita y bueno, ya estamos en eso. Y nosotros tenemos en todos los centros jubilados, tenemos pedicura, manicura, belleza del rostro, peluquera y masoterapeuta. Y médico en la mayoría de los centros jubilados. Entonces el 20, que va a ser el día del jubilado, algo especial va a haber. Yo tengo un pensamiento, vamos a ver si me lo llevan a cabo, jugarlo acá en la Plaza Gastain, hacer una búsqueda de tesoro, que se diviertan, que vengan y bailen y canten ahí. Entonces eso también es una opción no solamente creo que también para los jubilados del departamento, sino también para toda la provincia. Para todo el público que vengan y vean que lo que es las ganas de vivir que tienen, porque te contagian. Van todos a la colonia de verano, han ido todos, la mayoría. Entonces te contagian la alegría y te levantan el ánimo.